Sanfelipenses, encaminemos todos nuestros esfuerzos a obtener y consolidar los beneficios de la paz y del bien común. Para dar el mensaje de bienvenida, hace uso de la palabra la licenciada Crujibet González Jerónimo, secretaria del Honorable Ayuntamiento. En esta mañana en la que celebramos un aniversario más de la erección de nuestro muy querido municipio, doy la más cordial bienvenida a los integrantes del Cabildo, señor presidente, señora presidenta. Hoy los sanfelipenses nos sentimos esperanzados en un futuro que pinta en grande para todos los mexicanos, porque sabemos que nos tocó vivir en una etapa de renovación, de cambio, de transformación, una etapa en la que los sanfelipenses y los mexicanos cerraremos las brechas de desigualdad y abriremos el camino a la prosperidad y al desarrollo, construyendo así el San Felipe del progreso que deseamos heredar a nuestros hijos. Un municipio lleno de solidaridad, de generosidad, pero sobre todo de esa grandeza que nos distingue como Mazahuas. Un municipio con historia ancestral y un brillante futuro. Un municipio que nos haga sentir orgullosos de decir: soy orgullosamente Mazahua. Muchas gracias. Sanfelipense es tener historia propia y futuro. Aquí las ideas y proyectos no están separados de los resultados. Al contrario, nuestra cultura mazahua es una razón más para fortalecer las instituciones y para poder convivir en armonía. El aniversario de un pueblo es el día más grande para una sociedad. Por ello, ser sanfelipense es tener la fortaleza para el trabajo duro. Es ser capaz de llevar a cabo sus proyectos con virtud, es sentir la identidad indígena de nuestro pueblo mazahua. Y la prueba de esta afirmación está en los galardonados que hoy han pasado a recibir precisamente un reconocimiento muy merecido. Seguiremos trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables, porque aquí estamos los tres niveles de gobierno, trabajando unidos para atenderlos cada vez mejor. Este 139 aniversario recordaremos algunas palabras de Fernando Orozco Iberra, ilustre sanfelipense, quien dijo: yo no he hecho sino despertar nuestros recuerdos. Aplaudamos el mérito de nuestros héroes. Por ellos somos independientes. Por ellos apareció en el mundo una nueva sociedad. Hagámoslo porque la vida municipal empieza a nosotros. San Felipe del Progreso es tierra con orgullo mazahua. Muchísimas gracias. Thank you.
Vamos a seguir trabajando como hemos estado trabajando desde un principio. Día con día, yo creo que es un compromiso que asumimos con mucha responsabilidad y desde el primer momento que asumimos el cargo lo hemos estado aplicando. Precisamente los 365 días del año se va a trabajar, las 24 horas se va a trabajar. Y bueno, pues hoy ha sido un aniversario más del municipio en el que le estamos dando resultados de trabajo, sobre todo. Eso es lo que vamos a estar haciendo a partir de que tomamos el cargo. ¿Presidente, algún nuevo proyecto que le espera a San Felipe del Progreso? Yo creo que sí, se vienen cosas muy importantes en todos los rubros, en el que el compromiso va a ser siempre brindar los servicios principales a las comunidades, a los que vayan a ser beneficiarios también en esas comunidades, darles ese beneficio que ellos lo requieren y además que lo merecen.